El plantel de Boca Juniors se entrenó esta mañana en Casa Amarilla, donde Bianchi trabajó con los titulares que enfrentarán a Independiente. Este grupo de jugadores realizó un entrenamiento liviano, que consistió en trabajos de definición, de pelota parada y fútbol tenis. En tanto, los suplentes y aquellos que no fueron convocados realizaron trabajos más exigentes en lo físico, como ejercicios aeróbicos y tácticos. El plantel de Boca partirá hoy rumbo a Mar del Plata y el resto de los jugadores convocados para mañana son Sebastián D'Angelo, Fernando Evangelista, Guillermo Fernández, Lautaro Acosta, Sebastián Palacios, Federico Bravo y Nahuel Zárate. Boca e Independiente disputarán mañana el último partido amistoso correspondiente al cuadrangular Copa Centenario que ya consagró como campeón a Racing Club. En la conferencia de prensa posterior al entrenamiento, Bianchi expresó cuál es su aspiración para el encuentro de mañana en el que buscará su primer triunfo como entrenador del Genese. Y que juguemos un poquitito con un ritmo más alto, más concentrados, y que tratemos de jugar los 90 minutos como tiene que jugar un equipo de Boca Juniors, de ser protagonista, de ir a buscar el juego, sabiendo de que tal vez cambiar su fisonomía que tenía o filosofía que tenía de juego tal vez le puede costar a muchos jugadores, sobre todo cuando perdemos el balón, que yo pido reconquistarlo continuamente, y a veces los automatismos hacen que retrocedan más de lo que tienen que retroceder, pero de a poco trataremos de inculcar nuestras ideas como tiene que ser para que Boca pueda jugar de acuerdo a lo que nosotros lo decíamos.